Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a otra emisión más de Historias en Nuestra Voz. Hoy jueves 14, ya muy cerca de las vacaciones, de las fiestas decembrinas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de GES Media. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Deja las vacaciones, yo ya me estoy imaginando las posadas. De hecho, por ahí al ratito tengo una preposada, así que a bailar, a comer. ¿Cómo que no sabes? ¿Tú me invitaste? No, por eso, pues si tú me invitas, vamos todos, podemos ir todos, bailar, comer, todo lo clásico de estas épocas, nada más bien tapaditos por eso del frío. Bueno, pues estamos en el último programa del 2017 de esto que es Historias en Nuestra Voz, como decía Alejandro, transmitiendo desde Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso, totalmente en vivo. Y vamos a cerrar fuerte, maestro Alejandro. Así es. Un invitado muy, muy especial. Recordemos, en estas emisiones nos acompañan como cada 15 días alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, que son los entrevistadores. Bueno, vamos a empezar con la guapa, siempre empezamos con las guapas. Preséntate, por favor. Bueno, soy Fernanda Huerta y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Reafirmando lo que yo decía, ¿verdad? Alumnos de la Técnica 6. ¿Y por allá? Yo me llamo Gerardo. Bueno, Gerardo y Fernanda son los entrevistadores de hoy. ¿Qué nos puedes decir de nuestro invitado, nuestro Alejandro? Estamos aquí creando expectación. Tiene una gran trayectoria artística, teatral, musical. Y bueno, ya no quiero ahondar más en el tema, sino que sean los niños quienes descubran la carrera de este gran invitado. Con nosotros, Memo Méndez. Memo, muy buenos días, muchas gracias, bienvenido. Son jóvenes, ya estuvieron averiguando un poquito de ti. Bueno, ellos son más jóvenes que nosotros, pero hablar de Jesucristo Superestrella, hablar de Godspell, hablar de José el Soñador, hablar de Plantón, hablar de Catalina Cruel, hablar de Quetzalcóatl, pues es hablar de los musicales en México. Y quién mejor para hablar de ello que tú, pero pues vamos a dejar que sean ellos quienes averigüen un poquito de quién es Memo Méndez. ¿En qué momento de su vida decidió actuar? Yo creo que desde que nací traía ya la inquietud, porque desde chiquito me daba mucha curiosidad el sonido de la música que salía a través de las bocinas del aparato que teníamos en la casa, y me podía sentar horas así con la bocina pegada, no entendía cómo es posible que saliera esa combinación de sonidos todos armónicos y se volvieran a repetir, o sea, era como un fenómeno muy extraño. Además teníamos piano en la casa, pero como yo era el más chiquito, no me daban clases nada más a los hermanos mayores, porque decían que yo no iba a entender el fenómeno de la música. Entonces nunca me dieron clases, pero ya ahí nació esa... Ya sé que ha de haber sido una compulsión, como no me querían dar clases, dije, pues ahora me va nada. Ver cómo me voy a dedicar a esto. Y empecé por el gusto de la música. Yo llegaba solo de niño y me sentaba en el piano, aunque no sabía tocar nada, la bala de pianazos así, pero de pronto me daba cuenta de que entre estos manotazos que soltaba, de pronto se hacía algo armónico y luego cambiaba y sonaba muy bonito, y dije, ay caray, es una, o sea, la música es una secuencia de ritmos, de notas, de silencios. Y aunque no sé música, entiendo, no podría volverlo a tocar en ese momento porque no sabía nada de notas, pero dije, qué chistoso que ya está fluyendo. Y luego ya pasaron muchos años, a los 15 años tuve la oportunidad de escribir una obra de teatro para festejar mi cumpleaños, y a los 15 días llamaron a unas audiciones para una obra que corría a la par de la primera versión de Vaselina, allá en el año de 1973, y entonces parte del equipo de la producción de Vaselina hicieron este otro espectáculo y solicitaban gente joven para pagarles poquito, pero que se vieran muy bien ahí con mucha energía. Entonces mi hermana fue la que se enteró, llegó a la casa y me dijo, oye, que dice que Julisa está buscando muchachos jóvenes para un espectáculo nuevo. Y le digo, ay, pues vamos a las audiciones, pues total, si nos dicen que no, pues no, pero vamos a ver de qué se trata. Pues nos quedamos ahí, y entonces en ese momento descubrí
que todas mis intenciones artísticas, porque también yo había tratado de tomar clases de baile, porque a mi hermana le daba clases de baile y a mí me decían que no, porque la danza era para mujeres. Entonces fue a través de mis 15 años en donde se me dio el regalo de conocer el escenario teatral, y pues ahí fue donde dije, ah, esto es lo mío. Bien, gracias. De nada. Entonces, cuando usted inició, ¿cuál fue su mayor inspiración? Yo creo que la música fue lo más importante. Y una vez que estuve en el escenario teatral, me di cuenta de todas las demás disciplinas que se tenían que juntar si quería dedicarme a estar arriba del escenario. Y todo me gustó desde un principio, me gustó muchísimo bailar, me gustó cantar. Bueno, tenía la facilidad de ser afinado, no tenía una voz estudiada, pero sí ya podía afinarme sin ningún problema. Y fue la música lo que me hizo pegar con las actividades artísticas. También me gusta mucho, después de años descubrí que me gustaba pintar y la escultura, pero fueron cosas que más bien las dejé al lado, porque lo que me cautivó fue el mundo del teatro, el poder finalmente lograr ser autor y contar una historia dramática musicalizada. Eso fue ahorita es lo que más me apasiona, o dirigir teatro también es mi padre. Y entonces, su mayor influencia que tuvo Dentro de los musicales, supongo que Andrew Lloyd Webber, que es el autor de Jesucristo Superestrella, de Evita, de Cats, de José el Soñador, entre otras, porque él es un gran músico, que por supuesto que tiene todos los estudios que en Inglaterra se les daban a los muchachos desde que tenían la edad de ustedes, los más pequeños. Entonces creció con esa cultura musical, pero en realidad él le dio un giro al enfoque de la música en el teatro y empezó haciendo no música clásica, que ese es el género que se usa en las óperas, sino que le dio el toque de la música moderna en rock y en pop, y eso fue lo que le abrió el mundo popular, que no se menosprecia ese género, porque también tiene sus grados de complicación, sobre todo cuando lo haces con mucha brillantez artística. Ese en el terreno de la música. Y era admirador de Julissa, curiosamente, antes de saber que la iba a conocer, la veía como actriz y decía, qué mujer tan talentosa, porque estaba haciendo, ¿se acuerdan de Hermanos Coraje? ¿O tú? Bueno, tú no, porque estás todavía muy joven, tú tal vez sí. Realmente no, conozco a Julissa, Ah, no, sí, pero no la vi, Dios. Sí, sí sé de qué estamos hablando, de Hermanos Coraje, eran tres papeles, ¿no? Hacía tres personajes. Bueno, así, o sea, era la misma mujer, pero tenía tres personalidades. Así es, pero no la vi. No, yo todavía no la vi. Sí, obviamente. Pues yo creo que cualquiera que nos gusta el arte sabemos quién era Julissa. Sí, cambiamos el tema. Porque voy a perder. Gracias. De nada, de nada. Ah, Emma Pulido en la cuestión de la danza, ella fue mi maestra. Que por cierto, hoy celebran, cierran su 40 años de ser maestra de danza, y hoy en el Teatro de la Danza, sí, ¿no? En el Teatro de la Danza a las 8 de la noche hacen el cierre del homenaje de lo que está presentando. Así que pues, igual por ahí nos vemos. Perdón, bueno, sí, pues si hay la oportunidad de ir a conocer el trabajo de la señora Emma Pulido, toda una institución en la danza, pues valdría la pena. Que por cierto, no sé si conociste, y pues aquí ya con unos días después, pero pues yo creo que se lamenta el sensible fallecimiento del maestro Héctor Fink, también una institución en la danza, ya muy grande. Bueno, yo cuando lo conocí, el maestro ya era muy grande, digo, de trayectoria y de edad, y tiene poquito que falleció, pues lo lamentamos, y pues nos unimos a la celebración de doña Emma Pulido. Mejor los que estamos vivos todavía. Sí. ¿A lo largo de su carrera alguna vez ha sufrido pánico escénico? Claro, la primera vez que entré a esta obra de que les estaba platicando, que corrió a la par de Vaselina, no tenía nada de textos, pero tenía que entrar
al escenario empujando una cámara de televisión, que en aquel entonces las cámaras de televisión eran unas cajas más o menos de este tamaño y así de profundidad. Era la más grande, la cámara de cualquier persona, entonces yo estaba atrás y entraba como camarógrafo, y en el momento en que tenía que entrar, di el primer paso y no había entrado todavía el escenario y me quedé petrificado, pero de verdad no podía avanzar. Y fue en ese momento un diálogo interno en donde dije, a ver, Guillermo, ahora es cuando vas a demostrar si realmente estás capacitado para hacer este trabajo o no, porque igual no entraba y iba a ser un ridículo, claro, ¿verdad? Pero fue esa sensación de decir, y estoy entrando a que el público me vea. Dije, no, vamos para adelante, y pues ya salí. Y la segunda ocasión fue hoy en la mañana, que le contaba aquí a mi amigo Martín, que soñé que estaba en una obra de teatro que ya había yo dirigido en la vida real, inclusive he hecho la traducción de un musical, y entraba al escenario con mis compañeros actores, casi algunos de los que estaban en aquel montaje se vinieron al sueño, y entonces ya estábamos en escena y de pronto me tocaba cantar a mí y me quedaba. Y entonces me hacía a un ladito del escenario y le decía al transponte, pásame el libreto. Y me decía, a ver, yo le digo el diálogo, no, pásame el libreto. Y entonces me pasaba el libreto y lo agarraba y no encontraba las líneas, decía, ¿dónde está? Entonces la compañera que tenía aquí actuando al lado agarraba y me decía, aquí vamos. Y entonces fue tan grande el pánico escénico que tuve en el sueño que fingí, o sea, yo dije, ¿cómo me voy a salir del escenario si estoy con el público aquí? Además la función está sucediendo, y de pronto fingí un infarto. Dije, ¡ay, me va a dar un infarto! ¡Me siento mal! ¡Sáquenme! Y dije, pues no va a haber de otra. Así es que, como dicen que los sueños también son parte de la realidad, pues ahí está el segundo. Ese sí fue aterrador, de verdad. Me desperté hasta deprimido, por ejemplo, puede ser un aviso del algo, pero bueno, ya me dijeron por ahí que es una buena señal. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ha sido cómo fue su experiencia con José el Soñador? Fue una de las más bellas experiencias que he tenido. En un musical que fue histórico, porque fue un gran éxito en México. Estamos hablando de 1980, a principios de los 80s. Antes las temporadas teatrales eran de martes a domingo. Y esta no fue la excepción, y desde el principio varias obras lograron eso, pero José fue la que más impactó en éxito, porque además la obra es muy bonita, es un musical chiquito, lleno de luz y color, y la gente estaba en un momento de la situación social y política de México, como es nuestra costumbre, vivir aterrados de lo que va a hacer el gobierno, y entonces se enfocó como la energía de esa sensación terrible con la obra de teatro, que era como quitarte un peso de encima, y tuvimos muchísimo éxito. Entonces ahí se me dio, bueno, no fue la primera vez que me dieron el crédito sin pedirlo, pero sí fue la primera vez que me dieron un crédito como estelar, y además anunciándome en una campaña de promoción como nunca se había visto en México. Entonces ya era famoso entre la gente de teatro, pero a partir de José el Soñador, bueno, hasta en los súperes me detenían para pedirme autógrafos. Ahora ya no. Pero ya lo viví. Perdón, a mí se me ocurre algo, perdón, muchachos. Pero ahorita que dices, ya no te detienen, y no le has preguntado a la gente, ¿crees que no duele? No, bueno, sabes que hace dos días estuve en una reunión, hace dos o tres días, en casa de Coquín Ruiz, el cantante japonés, que ya vive en México desde hace muchos años y su carrera, y de pronto llegó, ahorita me voy a acordar dentro de cinco minutos, el nombre de esta famosísima actriz, me dice, Guillermo, ¿tú eres el autor de ¿Crees que no duele? Y le dije, sí, me dice, ay, no sabes el gusto que me da conocerte después de tantos años de que escuché esa canción y que me llegó y hasta lloraba con la canción. Ahorita es el momento en que alguien me dice, él es el que hizo la canción. Entonces, pues obviamente fue un agasajo. ¿Y se va, no está preparado esto? ¿Se vale un pedacito a capela? Ay, pues bueno, chiquito, ¿eh? Porque sí. ¿Crees que no duele saber que ahora soy tu amigo? Solo tu amigo,
Si antes era algo más, día tras día mi rostro va perdiendo vida. Día tras día ya no te voy a acariciar. ¿Crees que no duele? No duele, no duele. Claro que duele saber que no regresarás. Bueno, aquí le va. De los personajes que, pues, ha hecho, ¿cuál fue el más difícil, más complicado? Pues este, ¿qué será? Tal vez, yo creo que una vez me tocó hacer el papel de, en la obra de Sugar, si la identifican, la primera vez la hizo Enrique Guzmán y Héctor Bonilla, y muchos años después la volvieron a producir en el Teatro Lírico, que ya lo tumbaron, y entonces yo nada más era el coreógrafo y director musical, pero siempre fui muy, pues como muy listo, porque aunque no me tocaban los papeles, y me sucedió varias veces que no tenía yo que interpretar cierto personaje, ni siquiera estaba planeado, y de pronto decían, ¡ay, el actor que interpreta a tal personaje no va a poder subir al escenario porque se rompió una costilla! Y yo, así, ya voy. Y siempre me llevé, pues ahora sí que el premio de las noches por haber hecho una, lo que le llaman el toro, y llevarme las, rabo y oreja. Pero sucedió lo mismo en esta obra de Sugar, en donde uno de los papeles principales, Dafne, tenía que hacer el papel de hombre y luego disfrazarse de mujer para poder salirse con la suya durante la trama. Era una comedia musical de los años 20. Entonces, muy genial, yo creo que una de las comedias más divertidas que se han escrito. Y entonces, el actor que estaba haciendo el personaje de Dafne me dice, oye, Guillermo, el próximo domingo quería ver si me podías cubrir, porque me salió una chamba acá en el palenque de quién sabe qué tanto, y quería ver si me daba, hacías la valona de venir a... ¿Sería el Coque Muñiz? No, esa fue la segunda temporada. Ah, porque yo lo vi con el Coque, como dijiste palenque, yo dije el Coque. No, Tony Bravo. Tony... Uno muy chistoso que falleció hace como 4 años. Tony... Sí, un comediante... No, Valerdi no es. Flores, Tony Flores. Flores, ándale. Encantador hombre, qué barbaridad. Realmente nos llevábamos muy bien. Entonces, él hacía el personaje. Y ya cuando me dijo eso, le dije, pero por supuesto. Por supuesto que sí. Y entonces, como yo era sal y pimienta de la obra, todos los bailarines, cuando se enteraron de que iba a hacer el personaje, me fueron a conseguir ropa de mujer que me quedara. Pues yo no tenía, ¿verdad? En mi casa. Más que una peluca y unos tacones, pero no era suficiente para hacer toda la obra de teatro. Y entonces van y me hacen todo el disfraz y me puse a estudiar el personaje, pero era muy complicado porque sí tenía muchísimos textos. Creo que es más fácil, al menos para mí, cuando es un personaje largo, pero tiene que cantar, porque la misma música te va llevando con la letra. Y aquí no, aquí sí es, tienes que estar como en el ritmo del personaje con los textos, con tus compañeros siempre atento, como debe de ser. No, pues con Tony Flores fue tan grandioso que mandó grabar nada más iba a ser la función del domingo, las dos funciones, mandó grabar la función con su esposa y a la semana siguiente me dijo, yo no puedo regresar a hacer el personaje después. Los hechos es que te quedas con él. Y yo, wow, pues fue maravilloso. Pero sí fue un reto muy difícil porque estaba temblando porque no sabía si me iba a salir. O sea, no hubo ensayo para mí. Yo entré así como, ¿cómo vas? Pero todos los personajes son complicados, todos tienes que estudiar. Y obviamente mientras menos estudies el personaje, pues más difícil te va a resultar. Bien, voy a ser un poco abusivo. Dos preguntas. ¿Qué es lo que piensa Memo Méndez a unos minutos de subir a escenario? ¿Y qué significa el teatro para Memo Méndez? No unos minutos antes del escenario, de subir al escenario.
puede ser que sea muy indisciplinado y me falten muchas cosas en la vida de responsabilidad, lo acepto, pero en cuanto se refiere a las cuestiones teatrales o de trabajo, que esto lo aprendí justamente por el teatro, mi labor es estar listo una hora antes de que vaya a entrar al escenario. Entonces, no son minutos antes, sino de a la hora yo ya estoy listo, pero eso quiere decir que llegué dos horas antes al teatro y hago todas mis prácticas de calentamiento dancístico, hago todas mis prácticas para tener la voz bien calientita, estar a gusto, tranquilo, sin que me gane el nervio, y desde ahí ya estoy entrando en una especie como de terapia que me va llevando para que en el momento en que entre al escenario entre como bomba, así a dar todo al máximo. No puedo comprender que existan actores flojos que nada más dan sus funciones bien cuando son estrenos, sin representaciones o tienen algún invitado entre el público. Esos para mí no son actores, son chambistas. La función tienes que hacerla a full, esté el teatro lleno o no. Y el teatro es, yo lo veo como una especie, no de religión, porque no es religión, pero sí es un rito. Es un rito que sucede en un espacio sagrado, porque el público va con toda su buena voluntad y a veces a fuerza a presenciar un evento que no saben si les va a gustar o no. Entonces tú tienes la responsabilidad, como todo un maestro de un escenario en donde se va a realizar un rito, de asegurarle al público de que el rito se va a cumplir con todo el respeto que el público se merece. Porque eso es el teatro. El teatro es un enriquecimiento de energías en donde las partes del escenario están siendo las partes que están siendo las positivas y el público es la parte negativa. Entonces, cuando las dos están fluyendo, se logra una energía que se vuelve la catarsis del teatro. Entonces, el evento realmente vale la pena. Y solamente cuando tienes un compromiso al 100% se puede lograr. Bueno, ¿qué es para ti que Plantón? Pues quien me da de comer el día de hoy. ¿Qué más decir después de tantos años? Fíjate, se estrenó en 1989 y a la fecha la siguen comprando y la siguen presentando por toda la República. Próximamente la presentan el año que entra en Guadalajara con una producción bastante grande. Y bueno, no hay palabras más que decirle que agradecimiento porque se me concedió a mí el hacer esa obra de teatro. Y ya al nivel psicológico y emocional, pues ha sido una experiencia enriquecedora en todos los aspectos, porque desde el principio el tema tenía muchas cosas emotivas de la amistad, de las situaciones que se viven en todo momento con distintas personalidades sociales. El grupo de actores que iniciamos esa gran temporada en el Teatro San Rafael, éramos todos muy, muy amigos y nos tratábamos con muchísimo cariño y respeto. Entonces el evento teatral fue una explosión de energía que el día del estreno el público, que estaban por supuesto muchos actores invitados, pues festejaron con nosotros esa sensación de éxito de una obra mexicana, además que las musicales mexicanas ya había habido, pero nunca habían tenido una oportunidad de brillar tanto como el Plantón. Y bueno, pues sigue a la fecha siendo muy apreciada por el público. Oye, de todos los personajes, ¿en cuál se retrata Memo Méndez? ¿En el Sauce? Ah, en la Hiedra, yo pensé que el Sauce llorón. ¿Qué te pasa? I'm evil. ¿Por qué en la Hiedra? No, en todos, ¿eh? En todos. Porque yo los escribí. Bueno, con Marina del Campo, pero vamos. La visión de cada uno de los personajes pues es una psicología interna de decir, a ver, ¿qué es? Eso es lo que tiene, lo que hace el éxito del Plantón, que el público va. Y muchas veces se identifican no nada más con un solo personaje, sino se identifican con tres o cuatro o con todos. Y es porque son muy humanos y muy sencillos los personajes, no tienen ninguna complicación dramática. Son así, ¿no? Presentados como si te estuvieran aventando las cartas. Y con todos me relaciono porque
En algún momento siento que soy el pino, que trato de llevar una vida, por lo menos en las cuestiones de la labor y de lo que yo les enseño a los demás, que sea por un camino, no sé si equivocado o no, pero por lo menos sí un camino honesto de mi parte. Y de pronto también me veo reflejado en la hiedra venenosa, porque hemos cometido errores en nuestras vidas y los seguimos cometiendo, y a veces pues no te queda otra cosa más que pedir perdón, de que a la fecha, a pesar de que sabes que vas en un momento dado, ya ahí estoy hablando de cosas privadas, personales, pero que vas a hacer algo que puede ser hasta en contra tuya, dices, ay, no me importa, lo voy a hacer, ya mañana pido perdón. Y me identifico, por supuesto, con el sauce, por lo divertido que es, y me identifico con el nopal, porque soy bien... Mexicano. Qué bueno que me interrumpiste. Oye, ¿dónde podemos ver próximamente qué plantón? ¿Hay planes de recuperarla? Aquí en la Ciudad de México aún no, pero en Guadalajara... Bueno, entonces lo cambio. ¿Para cuándo la recuperas aquí en la Ciudad de México? Yo no tengo las posibilidades económicas de producir ninguna de mis obras, si no estaría produciendo y produciendo. Pero ojalá y ya había un plan hace 2 años de volverla a montar aquí, pero vinieron una de tantas devaluaciones de nuestra moneda y entonces se cayó la idea y ahora sí que solo Dios sabrá. Oye, fíjate que mi compañero Alejandro es maestro de historia y por ahí alguien le vino con la noticia de que habías montado un espectáculo acerca de Quetzalcóatl. ¿Qué le puedes contar? Mientes con todos los dientes porque no se ha montado todavía. Ya está hecho, está terminado de principio a fin, musicalizado, que no le falta absolutamente nada, pero todavía no se realiza el montaje. Estamos en la búsqueda de los inversionistas para que vean en esta obra. Obviamente puedo estar completamente equivocado, pero no voy a ir en contra de mi trabajo. Creo que esta es una de las propuestas más importantes que he hecho como autor y más importantes que en este momento podrían rescatar el espíritu de los mexicanos, porque estamos tan dolidos con todo lo que nos ha estado pasando, que esta obra, por ser el personaje de Quetzalcóatl y lo que enseña el personaje, es lo que necesitamos escuchar como nación. Necesitamos un líder espiritual, no importa los gobernantes, porque además Quetzalcóatl, mis queridos muchachos, tiene la leyenda, lo considera la deidad más importante, no más importante en el reino de los, digamos, de los siglos de los toltecas, no, más importante para la humanidad, porque fue quien se sacrificó para que los humanos existiéramos, y luego se encarnó en vida para venir a compartir sus enseñanzas. Entonces, realmente es un avatar que México necesita tener, ese tipo de identificación en donde se una en una sola filosofía que tiene este personaje, que es verdaderamente maravillosa. Yo no lo conocía más allá de lo que todos sabemos de Quetzalcóatl, que es serpiente emplumada y que era una deidad y que fue el último rey tolteca, pero nunca lo había estudiado. Y fueron cosas de la vida que me fueron llevando a cosas muy misteriosas, que justamente ahorita aquí donde pasamos por el metro que nos parece que está la pirámide de Hecatl, fue uno de los eventos más importantes que vinieron a mi vida para decir sí. Haz Quetzalcóatl, o sea, yo recibí esa respuesta de parte de los cielos toltecas. Entonces, al momento de que ya la llevé, ya la realicé, dije, wow, o sea, sí es una obra que tiene todas las posibilidades de visión teatral para ser producida, ya sea, bueno, sí se necesita obviamente un dinero para hacerla, pues así es como se hacen las cosas, pero puedes hacer una producción nada más cantada por lo importante del texto, o puedes hacer una producción que se vaya al resto del mundo, fantástica y fabulosa, porque toda la filosofía del personaje de Quetzalcóatl y de los toltecas está llena de personajes fantásticos. O sea, en cada escena, eso es lo que de alguna manera me atrapó como autor, poder decir, wow, puedo presentar personajes que son súper alucinantes y que cualquier escenógrafo, cualquier productor con tantita visión que tenga, va a poder ver que lo que tiene en sus manos es una joya
como producto artístico y una joya para el país para poder rescatar esa sensación que tenemos ya en los hombros de que nada más nos están haciendo así y así y así. Y dices, no, aquí hay algo que sí puede hacernos unirnos y levantarnos. No, pues suena muy interesante, digo, no es porque sea maestro de historia, pero vamos a estar esperando, esperando y al pendientes de esa obra. Memo, llegó la hora el momento de despedirnos. ¿Algún mensaje que tengas para los jóvenes de secundarias técnicas? Es un momento muy difícil el que estamos viviendo mundialmente, ya lo sabemos. Es un momento en que hay muchas ideas en las cabezas de la juventud, sobre todo que están con las ansias de vivir lo que nosotros por nuestra situación tal vez sí hemos vivido a manos llenas. Ahorita los jóvenes están, si me equivoco me corrigen, pero he pensado que están en una situación así como dices, ¿qué hago? O sea, yo quiero vivir porque estoy aquí, pero a la vez la misma situación de la existencia cotidiana. Por todos lados me agreden para que me porte, que me quieren controlar, me quieren, me agreden en la calle, me agreden en el metro, hay una cantidad de población que ya es desmedida. Entonces, hay que tener paciencia y conciencia, un gran amor y el más grande de todos, que es un desapego, porque a fin de cuentas todo tiene que ir soltándose. Y dejar de reproducirse, muchachos, aunque diga no me importa que lo diga, aquí ya no hay que reproducirse en este país ni en el mundo, por lo menos hay que darle una grandes tiempos de años al mundo para que se pueda volver a estabilizar, porque no somos tontos, si vemos una Ciudad de México de este tamaño y que sigue creciendo y creciendo y creciendo, solamente la gente tonta, ¿no? O sea, cualquier gobernante que nos prometa crecimiento de este tipo es que está equivocado y nos está queriendo engañar. El crecimiento tiene que ser a nivel de conciencia, de ser ricos por dentro y de decir, hay que frenar. Ok, Memo, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta entrevista. Agradezco tu presencia, maestro. Nada más, Fernando, ¿algún saludo que quieras mandar? ¿No? No. Gerardo. Le mando un saludo a mi abuelo que me está viendo y a la maestra Zulema de matemáticas. Bueno, pues esto es Historias de Nuestra Voz. Les invito, vean el teatro, acudan al teatro, hay muchas opciones en México, tenemos teatro de calidad. Esperamos aquí que ya quede el compromiso de que busque Memo Méndez esos inversionistas. Queremos ver Quetzalcóatl, queremos ver qué plantón. Ya la gente no la vio, la gente joven no se acuerda de la más joven. No se acuerda de ese espectáculo que es maravilloso. Y bueno, Memo, nuevamente muchísimas gracias. Una delicia el estar aquí contigo, el escuchar tu voz aquí a capela, que no te habíamos avisado que trajeras la pista. Por mi parte es todo, nos vemos en el 2017, maestro, si gustas despedirnos. Ok, muchas gracias por sintonizarnos. 2018, ya me corrigieron, nos vemos en el 2018, okay. Perdón. Historias de Nuestra Voz es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, el director Mario Espinosa Caffi. Muchas gracias. Y pues hasta la próxima. Feliz Navidad.